Familiares de presos en la cárcel que fue atacada el domingo seguían el lunes a la espera de noticias sobre sus seres queridos, afuera del penal en la mexicana Ciudad Juárez, al norte del país. El asalto se produjo al amanecer del domingo, cuando familiares de reos estaban formados para la visita de Año Nuevo y un escuadrón que arribó en vehículos blindados abrió fuego contra los guardianes. Las autoridades informaron que 19 personas murieron, incluidos 10 guardias y que 25 presos se dieron a la fuga. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. no sé si está herido que vaya al hospital general. ¿Qué es usted? Mi hijo. Entre los que se fugaron está Ernesto Alfredo Piñón, conocido como El Neto, líder de una banda aliada del cártel de Juárez en su guerra contra el cártel de Sinaloa, que era liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y quien está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Piñón estaba preso desde 2009 y fue condenado a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio. Cuando iba a ser trasladado tras su captura, un grupo criminal también lo intentó liberar, pero fracasó y el detenido resultó herido. El delincuente no había sido trasladado a una prisión federal de alta seguridad porque las autoridades de Chihuahua no lo solicitaron.